bien, amigos. Como es costumbre ya, accidente cerca de mi casa. Vivo en una calle muy transitada, donde la gente sigue cometiendo errores, errores, errores. Al parecer, esa camionetita se metió a la calle, dice que venía de allá de esa calle y quiso dar vuelta hacia allá y no se dieron cuenta que venía la moto. Por ahí está una muchacha tirada. El muchacho llevaba la moto y llevaba a su novia, a su esposa, qué sé yo. Aquí andamos con mi bicicleta en el chisme. Usualmente es muy común ver esos accidentes, desgraciadamente, cerca de mi casa. Porque, mira, ella era la que iba manejando. Llegó la policía, pero cuando llegué estaban los cuerpos tirados y había unas personas ayudándolos. La muchacha se ve muy lastimada. El muchacho nada más tiene golpe en su pierna, pero la muchacha sí se ve seria. Está como hasta inconsciente. Policía corriendo los carros esos que se quieren pasar. Está regañando a la señora esa. Híjole, me preocupa la muchacha, Desde que llegamos estaba boca abajo y no se mueve. Una cochina Cybertruck. Oh, pobrecita, gritó. Híjole. Gritó a la muchacha cuando la levantaron. Híjole, ¿se imaginan, señores, la importancia de tener un buen seguro? Fíjense que yo conozco personas que se atreven a manejar y no tener un seguro. La importancia, yo no manejaría en este país si no tengo un seguro. Porque imagínense ese accidente, lo que va a conllevar. El gasto que va a causar ese accidente. Espero y tengan una buena cobertura, porque ese accidente estamos hablando de miles de dólares. Híjole, le parece que venía un niño. Venía un niño en el asiento trasero, miren.